Bueno, amigos del canal de YouTube, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy 10 de abril, estamos en una nueva excursión de pesca. Vamos acá al pescadero Llorio. Acá vamos con mi primo. Después de haber hecho unos cuantos kilómetros al río Salado, no encontramos lugares porque mucha gente pescando, poco cadáver de agua. Así que decidimos venir al pescadero Llorio, ya que el otro día obtuvimos unas cuantas piezas. Sí, el camino está bueno, un poco de viento, pero el día está soleado, así que vamos a probar suerte. Bueno, esperemos que el viento empiece, no deje cazar, pescar alguna lisita por ahí, ¿no? Sí, esperemos que podamos sacar alguna lisa, vamos a probar suerte, así que bueno. Nos despedimos, luego les iremos informando de acuerdo a lo que... Nos vemos hasta dentro un rato. Bueno, nos vemos. Bueno, Litón, otro piquecito, está dando sus frutos la pasta. Que le hemos acertado con Lito. Antes cocinamos, hervimos un poco las bolitas de pasta, así que hermosa carpa, hermosa carpa, Lito. Bueno, mis queridos amigos, se ha levantado un poco de viento, pero acá estamos con Lito. Miren lo que nos espera, ya sacamos una carpita ahí. Bueno, ya tomamos unos mates, pero acá una morcillita con las empanadas de carpa que había hecho Lito. ¿Y acá qué estamos haciendo, Lito? Acá un poco. Morrón. Preparando el almuerzo. Así que miren, bife con cebolla y morrón. Sienten el ruidito del calentador. A pesar de que hicimos ya llevamos como 130 kilómetros, porque fuimos al río Salado y bueno, estaba muy completo de gente y muy bajito. Y bueno, y lo que nos falta es un camugre. Ah, bueno, eso es lo que hablamos. La gente que no cuida el medio ambiente y eso. Es así. Por eso acá es un lugar que es apacible, siempre encontramos. Así que bueno, acá tenemos nuestro campamento y servite una de tus empanaditas. Vamos a tomar una para ir. Para ir probando un poco. Las que sacamos el otro día, hicimos unas buenas empanadas. Perfecto. Así que miren ustedes. Están muy buenas. Terminan de cocinar los bifes, vamos comiendo una empanadita. Realmente exquisita están, miren ustedes, exquisita esta empanada de carpa que ha hecho Lito. Realmente son un manjar, miren ustedes. Bueno, acabamos de sacar otra linda carpa. Miren ustedes qué lindo ejemplar. Miren, espectacular, qué lindo ejemplar. Muy lindo. Amigos, vamos a encarnar. Voy a encarnar.
encarnar para que vean, venga el anzuelo de abajo. Vamos a encarnar la lombriz. En el anzuelito de abajo vamos a encarnar una lombriz. Que la carpa también gusta de la lombriz. Elegí una más o menos chica porque usamos lombriz tanguilera. Elegí la más chiquita porque si no la tengo que dividir, es demasiado grande. Bueno, a este ya tenemos encarnado con la lombriz. Y este otro anzuelo vamos a encarnarlo con la pasta. Pero la pasta, como ustedes ven, compramos pasta hecha y después hicimos las pelotitas y las hervimos 3 o 4 minutos, entonces duran mucho más tiempo y nos ha dado buen resultado porque hemos sacado unas 5 cartas de ahí. ¿Cómo lo ponemos? Hacemos así, despacito, lo vamos poniendo hasta que después quede bien como está acá, hasta que se vea la puntita del anzuelo. Así que, y ahora vamos a tirar acá, tenemos unas cuantas pelotitas de masa, así que bueno, quería mostrarles esto un poco para que tengan otra visión de cómo es que preparamos las bolitas o las pelotitas para que aguanten poco hasta dentro de un rato. Oh, linda carpita. Parece otro litón. Otra carpiña. Otra carpiña. Linda carpiña.
Bueno, Litón, y hoy hemos terminado una pesca. Bueno, dentro de todo nos ha ido bastante bien. Hemos pescado carpas, pero bueno, no, con el poco agua que hay no hay mucho para elegir, así que misa no anduvieron por el viento, mucho viento. El día estuvo soleado, lindo, pero mucho viento, así que las lisas lucharon por su ausencia. Pero bueno, es así un poco. Igual hemos sacado unas cuantas carpas, así que nos vamos contentos. Y bueno, por ahí hoy hicimos con Lito acá, Eterno, compañero de pesca y de viaje, porque en realidad tenemos unas cuantas horas de viaje en el Toyota acá, que nos acompaña a todos lados, porque primero fuimos hasta el río Salado, allá en la Laguna del Infierno, hemos recorrido 200 kilómetros y para cambiar un poco, bueno, decidimos cerrar este hermoso día de pesca, que bueno, sí, no hubo bagre, no hubo moncholo, no hubo tararía, no hubo lisa, pero bueno, en realidad hubo carpa, se nos dio un poco con la carpa, nos entretuvimos, pasamos un día lindo y bueno, miren ustedes, acá un poco cerramos este tema, ¿no es cierto? Listo, con esta paja acá en la campiña, sí, ¿no? Lo hemos pasado muy bien, tranquilo, así que, ¿qué más vamos a pedir? Y bueno, los dejo en manos de Lito, que hoy hará la despedida para todos ustedes. Bueno, nos despedimos de ustedes por hoy y será hasta la próxima pesca que hagamos y bueno, nos hablaremos en ese momento. Un saludo para todos.